Señor fiscal, buenas tardes. Bien, nos encontramos aquí para solicitar información sobre el hecho ocurrido en la ciudad de Mocoretá, donde una persona ha sido asesinada, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido? Sí, bien, como dice usted, el día domingo ocurrió ese hecho. En primera hora del día domingo, la policía se hizo presente en el lugar momentos después y la fiscalía también lo hicimos presente en la localidad de Mocoretá ese día domingo, antes del mediodía, ya tomando cuatro testimoniales para aclarar el hecho y, bueno, investigar. Estamos hoy martes, ya 48 horas después. Sin resultado positivo en cuanto a la aprehensión del supuesto autor del hecho, que estos testigos identificaron, pero sí se avanzó bastante en las investigaciones que requiere un hecho de esta gravedad, bueno, que como todos sabemos, no solo conmocionó a la vecina localidad de Mocoretá, sino que hace que su presencia esté aquí conmigo. Bueno, aquí en Monte Caseros, lo que fue el hilo investigativo ha llegado con un resultado que nos gustaría que nos comenten. Sí, se hicieron allanamientos no solo en Mocoretá, se hicieron allanamientos en Monte Caseros, también en una provincia vecina. Se está trabajando con todo lo que tiene la Fiscalía, el Poder Judicial a su disposición para dar con el responsable del hecho, que es nuestra tarea investigar y encontrar al responsable, ¿no? ¿Qué tarea fue puntualmente la que se realizó en Monte Caseros? Un allanamiento para con solicitud autorizado por el juez de feria, como ustedes saben, estamos trabajando en feria, autorizado por el juez de feria para realizar un allanamiento, detención, secuestro. Eso es la autorización. A veces los resultados son positivos, y en este caso, en cuanto a la detención, como le dije anteriormente, fue negativo. ¿Se han encontrado elementos, qué tipo de ellos y que estarían en cierta forma ligados a la causa? Se secuestraron armas, pero que no en Monte Caseros, sino en Mocoretá, en otros de las diligencias realizadas, en este caso por la policía de Mocoretá, se encontraron armas de fuego, pero que no están vinculados a esta causa precisamente. ¿Vehículos aquí en Monte Caseros? No. Vehículos, bueno, como fue de público conocimiento, un vehículo que se había solicitado su secuestro, en el cual el supuesto autor del hecho y persona que estaba presente en el lugar el día domingo temprano se habían dado a la fuga inmediatamente de cometido este hecho. El auto, las personas no, obviamente no regresaron, el vehículo sí, y fue solicitado el secuestro, pero fue víctima este vehículo de un hecho que también, como le decía, de público conocimiento, que fue prendido fuego. Personas que hayan estado involucrados, que hayan tenido algo que ver con este acontecimiento, detenidos en Monte Caseros hay. En este momento está detenido una sola persona en Monte Caseros. Eso es todo lo que le puedo informar. ¿Me puede decir en qué barrio fue detenido o de qué sector de nuestra ciudad? En un barrio acá cerca, no sé el nombre del barrio, pero sí en mediación acá dentro del ejido urbano de la ciudad de Monte Caseros. ¿Esto se trataría de una banda? ¿Eso también está investigándose? En este caso particular estamos investigando un homicidio. Después, como se imaginarán, se acercan distintas versiones o que van enriqueciendo o que son aleatorias a la investigación. Estamos abocados en este caso particular que usted los trae usted acá, investigación de un homicidio cometido en la localidad de Mocoretá, que como por jurisdicción estamos investigando nosotros. Más allá de lo técnico y lo legal, nos comentó recién que tuvieron la oportunidad de obtener distintos testimonios, ¿no? O personas que pudieran haber aportado algún dato. Dentro de esos datos que se han mencionado, ¿por qué motivo habría sido este asesinato? Dentro de lo que le puedo informar, vale la aclaración, vale tu pregunta, te quiero decir, los aportes son valiosos y aprovecho tu pregunta para invitar a cualquier ciudadano, no solo en este caso, sino que sea testigo o conozca algún hecho ilícito, que más allá de acercarse o a la policía de su ciudad, en este caso Mocoretá, o aquí mismo en Monte Caseros, tienen las puertas de la fiscalía abiertas para tomar nuestra denuncia, porque a nosotros nos nutre esos testimonios
para poder llegar al fin, que es el esclarecimiento de un hecho ilícito. Los testimonios, como te decía, volviendo a este caso, son muy valiosos porque eso nos permitió dar con las personas y el motivo no se sabe. Al no tener todavía la versión del supuesto asesino, tenemos la versión en los testimonios, pero son versiones obviamente subjetivas que dan una imagen parcial del hecho. Lo que se está investigando, como te decía, es un hecho grave como es un homicidio y estamos trabajando con la premura y con la prudencia que implica un tema tan serio y delicado como esto que afecta a la tranquilidad social. ¿Solamente una persona prófuga? Solamente una persona prófuga. ¿Tiene algún antecedente? ¿Se sabe algún otro dato? Se cuenta con antecedentes, pero es por ahí todo lo que puedo comentarte. Te ¿Estamos agradezco. hablando de un mayor de edad o menor? Mayor de edad, mayor de edad, mayor de edad. Bien, bueno, algo más que usted quiera agregar y desde ya, gracias por brindarle la información, ¿no? a la sociedad, ¿no? Que merece estar al tanto de lo que ha ocurrido. No, agradecerle a ustedes haberse acercado acá y pedir esto que en la pregunta anterior, más allá de los rumores o comentarios que pueden darse entre vecinos o por redes sociales que hoy son tan comunes y son valiosas para nuestra comunicación, en temas tan delicados como es la justicia, la seguridad, lo que yo pido a los vecinos es un compromiso ciudadano de aportar, hacer su colaboración con la justicia como ciudadano en cuanto a testimonios, a pruebas, porque es la manera que tiene la justicia de trabajar y particularmente esta unidad fiscal de Monte Caseros. Estética Ámbar, Mónica Dal Sotto, esteticista, cosmetóloga, sistema de depilación láser Soprano, Body App, estímulo muscular indoloro, tratamiento y limpieza facial, atención personalizada, resultados asegurados. Estética Ámbar, turnos al 3775-404439. Estética Ámbar.